Montaraces, buenas noches. Concilia a Distancia, otra vez para presentar un libro de EAS. Esta vez es el famoso libro de la Gilderjugel. Tenemos ya, digamos, tiempo a la espera, que teníamos ganas de presentar este gran trabajo con el Montaraz Javier Nicolás, el cual, pues como buen historiador, sabe llegar al kit de la cuestión y a la verdad. Y hoy vamos a hablar de los grandes malditos, ¿no? Nadie estuvo en ella todo el mundo se hace el sueco, no había nadie, pero media alemana estaba afiliada. Y vamos a saber qué pasó, ¿no? cuál es la historia verdadera, por qué la atracción del movimiento juvenil de, del Tercer Reich, y, y bueno, pues sí, un poquito, pues ¿a dónde, a dónde llegó todo eso, y en sí en qué acabó, porque creemos, creemos, o ya no queremos avanzarnos, que va a haber una segunda parte. Bueno, buenas noches, Javier Nicolás. Eh, muchas gracias por compartir este rato en nuestra hoguera virtual y esperemos que sea una noche provechosa para todos. Pues bueno, sí. pues voy a hacer, si te parece, una breve introducción de lo que es la Juventud Giliana y a partir de ahí vamos viendo, que a fin de cuentas es lo que trata el libro, aunque el libro efectivamente trata solo desde, desde que se inicia el movimiento juvenil Giliana en 1922, es decir dos años después de, de creado el Partido Nacional Socialista, un año antes del putsch de Múnich y eh, dos años antes de la, de la, de la nueva eh, fundición del partido. ¿no? Entonces, eh, ¿qué era la Junta General? Bueno, en, en principio, cuando se crea en el año 22, no es nada, bueno, no es nada, a ver si me entiendes. Está integrada dentro de la SA, porque en el año 22, como tú comentarás, el, incluso el Partido Nacional está muy en pañales, ¿no? Llevan dos años de recorrido. Van, sí, que van cada vez más acrecentándose, pero no existe todavía un movimiento juvenil como tal. Lo que hay es, son jóvenes que se apuntan al partido, y entonces lo, la SA, la como sabes, las secciones de asalto, son los que de alguna manera eh, pues los integran a, esta, a estos chavales ¿no? que quieren estar ahí, que quieren colocar carteles, que quieren ir a los mítines, que quieren repartir octavillas, que se sienten obligados porque acaba la, la guerra, la primera guerra, como sabes, ha acabado hace apenas cuatro años, y están muy soliviantados con todo el tema del Tratado de Versalles y necesitan, de alguna manera, resurgir, resucitar, ¿no? Entonces, eh, eh, políticamente igual que en los comunistas, también había las juventudes comunistas, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, del año, desde el año 22, bueno, pues fíjate, al cabo de un año viene el Putsch de Múnich, el año 23, en el 1 de noviembre con lo cual todo se, todo se vuelve a, a clausurar y, como sabes, Hitler está en, en Landsberg, en la prisión donde escribe mi lucha y ahí el partido está totalmente... No existe, vaya. Es hasta que cuando sale de prisión y cuando ya el año 24-25 se vuelve a fundar en SDAP y de nuevo la SA y luego ya la SS y demás pues empiezan a funcionar. Entonces el movimiento juvenil Sí, que nace en el año 22, porque nace, o sea, el propio Hitler habla de un movimiento juvenil hitleriano, pero no nace como Juventud Hitleriana, como HJ, como Hitlerjugend, como organización con ese nombre. Pero sí que es verdad que nace como movimiento juvenil, eso es cierto. Es decir, por eso la fecha del año 22 es la fecha que no solo yo, es una fecha que está establecida entre historiadores. ¿no? Es decir, este año estamos en el centenario de la creación del movimiento juvenil hitleriano, por eso hemos sacado este libro. ¿vale? Bueno, entonces es prácticamente es hasta los años 30 que cuando se configura el momento juvenil como tal, es decir, en esos años 20, todo el final del año 20, que son años durísimos de tiempos de lucha en el que hay mucha confrontación con los comunistas y que hay, bueno, pues ya empieza a haber muertos, ya empieza a haber mártires por, eh, por, por parte de, no solo del partido de la S.A., sino también de la juventud Eugeniariana, se va forjando eh, ese movimiento juvenil que de momento no existe como movimiento. Y ¿vale? hasta el año, el año 32, es un poco sería el año que, que efectivamente es cuando tosen y se les escucha. ¿vale? Es el Congreso de Potsdam, el amigo Schirach, Waldur von Schirach, que no fue el primer presidente de la Junta Ucraniana, sino anteriormente hubo Gustav Adolf Lenk y Kurt Gruber. ¿vale? Pero Schirach es realmente el que, el que potencia todo y el que, el que a partir del año 32 con el Congreso de Potsdam el que organiza de verdad el movimiento juvenil giliano de muchachos, que como veremos, las muchachas vendrían más tarde. Eh, voy a seguir un poco el desarrollo. El libro, como sabes, este libro trata del año 22 al 39, como has comentado, es decir, hasta que empieza la guerra. ¿no? Entonces, el año 32, a, través, a raíz del Congreso de Potsdam, las chicas también quieren estar presentes. Hasta, hasta el año 32 los chicos desfilaban más o menos con un uniforme pastiche entre S.A., partido, un poco de todo, y es en el año 32 cuando realmente se configura como tal, pero todavía no ha nacido la, la juventud hilleriana, ¿vale? Pero en el Congreso de Potsdam este hubo miles de jóvenes, las chicas también estaban ahí y de alguna manera hicieron un conato de, ¿cómo te diría yo?, de, de, de protesta, ¿no? Diciendo, oiga, que estamos aquí, ¿no? Entonces, Hitler escuchó que hubo movimientos, ¿qué pasa? Y le preguntó a Shira, que no, no, es que están las chicas ahí que quieren desfilar. Y Hilde dice: ¿Y por qué no? Entonces Hilde se acerca, ve a las chicas monísimas todas con sus uniformes, y dice: ¿Queréis desfilar? Pues desfilar, por supuesto, faltaría más, ¿no? Y por cierto, cambiar el uniforme que sea hor horrendo, porque tenía un uniforme bastante, bastante desuso, ¿no? Entonces fue ahí cuando mmm, no nace la BDM, porque nacería después, cuando una vez llegado al poder, pero es cuando ya las chicas también empiezan a formar sus grupúsculos, ¿vale? Y por supuesto, finalmente, el 30 de enero del 33, cuando Hilde llega al poder, es cuando ya se institucionaliza todo el tema de la juventud creyana y de la Bundesdeutsche las chicas, y entonces ya desde los 10 a los 14 son los más jóvenes y de los 14 a los 18 ya los más adultos. Vale, Vale, entonces podemos no decir que hay un punto de inflexión: del 22 hasta el 33, hasta el 33, serán más que nada las juventudes del partido, como aquí el Partido Socialista, el Partido del PDCAT o el Partido de la Juventud el, del Partido Popular, etcétera, etcétera. Ajá. Y el partido de 33 cuando es como una asociación juvenil en la que se harán actividades, además de lo que es el partido en sí. Correcto. Vale, entonces, eh, a ver, también tenemos que tener muy en cuenta una cosa muy importante, y es que la Juventud Gereana, antes de ser como tal Juventud Gereana, sufrió un proceso de martirologio importante. O sea que. De, en las luchas, ya sabes que había luchas entre comunistas y nacionalsocialistas a diario y había muertos en los dos bandos. ¿no? Y también hubo muertos dentro de las filas de los jóvenes hilarianos. ¿no? Entonces ya se empezó a, a forjar esa esa digamos esa base de martirologio, de mártires de la juventud hilariana, ¿no? entre ellos el famosísimo Herbert Norcus, que como sabes murió en enero del 32, es decir, un año antes de llegar al poder. Y Norcus un poco fue como Horst Wessel, sería el héroe de la juventud hilariana, ¿no? Hasta el final, hasta el 45 era el, pues el que, el que digamos, ideaba, ideologizaba o, o representaba esos mártires de, de la época de lucha que llegó hasta el año 33, ¿vale? Pero a partir del 33 es cuando efectivamente se crea todo, se organiza y se organizan una serie de actividades muy potentes de cara a la formación del joven, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que de los 10 a los 14 eran los Young eh, Folk y la young Medel, es decir, los chicos más jóvenes las chicas más jóvenes, y a partir de los 14 hasta los 18 entraban en lo que era la Hitlerjugend y la BDM, la Bundesmedel, ¿vale? Que eran los, los mayores, ¿no? Y a partir de los 18 ya ahí ya podrían escoger si, ten, si querían ir al partido, si querían ir a la SS, si querían ir al Frente Alemán del Trabajo, o si simplemente querían ir a la universidad, o sea, no tenían por qué estar en un... O lo más importante, que es lo que la mayoría escogió, ir a las escuelas especiales. A las Napola, que eso hablaremos más tarde, a las escuelas especiales Adolf Hitler y esas escuelas de mandos que fueron vitales y que debido a la, al, al, al decursor de la guerra pues se interrumpió como todo. ¿no? entonces Pero bueno, las actividades básicamente que organizaba la Junta Ucraniana eran de dos tipos: las internas, es decir, la de formación. En, en, en los propios locales de la Junta Auxiliariana, es decir, iban la, los chavales iban a la escuela. ¿eh? Hay, hay, un, hay un poco tópico en cuanto a esto, se piensa que en, la, en el Tercer Reich los, los chavales iban a la escuela del uniforme. No, 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 oiga, no, el uniforme se lo ponían salían de la escuela, en la escuela iban de civil. Es cuando salían, iban a los locales, que iban a, pues, a, a preparar el fin de semana, a preparar los campamentos, las marchas, las canciones, es cuando se ponían en el uniforme pero en la escuela no llevaban un uniforme. Esto es muy importante remarcarlo porque hay un, mucho raro en cuanto a eso, ¿vale? Entonces, toda esa formación interna era la formación de prepara, ideológica, si quieres, prepara, la preparatoria pues de todo lo que es el nacionalsocialismo. Y después, lo más importante, los fines de semana, que es cuando se iban a las actividades al aire libre, ¿no? Es decir, ya campamentos, marchas que se lo pasaban bomba. La verdad es que... Yo, que he conocido a muchísimos miembros de la juventud hileriana, eh, lo dije hace poco en una conferencia, que la frase, la frase que a mí me repitieron el 95% de los que entrevisté, y era, son muchísimos cientos, era la mejor época de mi vida. ¿no? Es decir, realmente era una juventud sana, que tenía un norte, habían acabado de perder la, la Primera Guerra Mundial y por fin tenían un objetivo, ¿no? tenían un, tenían un, veían un futuro, ¿no? un futuro que además pasaba por tener una formación, un, una, una vida de campamento sensacional, una camaradería excelente, compañeros, en fin, y eso, eso es la base de lo que sería la juventud cileriana. Javier, tú has entrevistado cuando eras joven a un montón de, de gente, pero claro, ahora tienes mucho más conocimiento, has, has, mucho, has, cogido, has, has absorbido más documentación para que puedas acceder, y hay preguntas ahora que dices, ostras. Si, si volviese a los 20 años, ahora les preguntaría unas cosas que no les pregunté o algo que me dejé preguntar a, las, a los que estuvieron en la cuentas ucraniana a los que estuvieron en las CSS, a cualquiera que estuvo en el Teatro de Operaciones que lo no está estudiando. Bueno, a ver, sí quiero decir que cuando yo empecé a conocer a toda esta gente, desde el gran almirante Dennis, a Rudel, Danny Riefenstahl, bla, bla, bla... También conocí sobre todo y ante todo a los cuales fui gran amigo de Arthur Axman, jefe de la Junta real el último jefe de la Junta real al que Shirak deja de sucesor, y a Jutta Rudiger, que fue la jefa de la BDM, ¿vale? La jefa de la BDM, que era una persona extraordinaria como Arthur Axman, yo me hice muy amigo de ellos, yo les iba a ver cada año varias veces, me escribía con ellos y, y a lo que voy, es decir, preguntas, es decir, las, sería al revés, es decir... Todo lo que yo les pregunté entonces en los años 70 y 80, hoy en día no podía preguntárselos públicamente. Es decir, había mucha más libertad de cátedra entonces que ahora de estos temas, ¿vale? El tema está muchísimo más perseguido y ahora hay que ir con muchos pies de plomo porque Alemania, de alguna manera, no ha, no ha digerido todavía la historia, no hay perspectiva y entonces cosas que, o sea, fíjate, al contrario de lo que me estás explicando, cosas que yo preguntaba ya en los años 80, hoy no podría preguntárselo, ¿no? porque no estaría bien visto, ¿vale? Entonces me quedé cosas en el tintero, ah, siempre te quedas cosas en el tintero, esto está claro, ¿no? Pero la base, yo cuando entrevistaba a los jóvenes, para mí era fundamental varias cosas, primero, si efectivamente, como te dicen, a ver, oiga, usted está, tú sabes que el decreto del año 36, diciembre del 36, obliga a todos los, los niños de 10 a 18 años, a ser miembro de la Junta Ujereana. Tú dices, claro, así puedes tener 8 millones de jóvenes, claro, sí, pero, eh, pero cuidado, sí que te obligan, pero hay que preguntar que cómo estaban obligados. Entonces era una de las preguntas, no es decir, usted que estuvo en la Junta Ujeliana, usted estaba obligado, forzado, es decir, el hecho de que usted, el Estado lo obliga a ser miembro, ¿esto le era un hándicap? Y nada, todo lo contrario, dice, al revés, al revés. Nosotros estábamos encantados de formar parte de los miembros de la Junta Ujereana, se lo pasaban pipa, porque de alguna manera tenían una cohesión, Ideológica y, y natural de, de vecindad o de, o, de, o de región o de pueblo que de otra manera no lo habrían tenido. ¿vale? Y, entonces, y sobre todo, lo más importante es que el concepto que tenía el nacionalsocialismo sobre la juventud era que no, ahí no valían los rangos. Es decir, tú si eres hijo del de general de la Luftwaffe, o eres hijo del Gauleiter, o eres sobrino de, del Reichsleiter, ahí no servía. Aquí el que servía era el que, el que valía, o sea, el que, el que demostraba sus valores, que era la mayoría, por otro lado. ¿no? Entonces, eh, eso se traduce después en las escuelas especiales, en las Napola, que está el hijo de panadero, el hijo del obrero, con el hijo del gauleiter igual, ¿o no? Pero también había rechazo a gente que decía, este no sirve o no sirve. A ver, usted dedica a hacer otra cosa, y aquí queremos los mejores de los mejores. Entonces, esa cohesión social... Eh, en ningún momento clasista, eso era uno de los temas que más valoraba y que yo preguntaba a esta gente. Otra cosa que yo preguntaba era el tema religioso, que es un libro que yo tengo pendiente cuando me jubile, que falta poco, lamentablemente. Bueno, bueno, lamentablemente no, me refiero por la edad, ¿no? o sea, sí que quiero jubilarme. Pero bueno, es el tema de religión, eh, o sea, nacionalsocialismo y cristianismo. ¿no? Igual que cuando yo estaba con gente de la SS, que también conozco bastantes, conocí, o de las Waffen-SS, la pregunta es: oiga, usted. Era, o sea, usted era cristiano, católico, protestante, le obligaban a ser pagano, ¿qué pasaba aquí? no Y no, 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 todo lo contrario. los gente de la SS decía, no, no, aquí en la SS había gente de todo, pues había paganos como había protestantes o católicos. Por supuesto que eso no era un hándicap. Y la juventud juliana era igual. Es más, tú sabes que hubo un decreto que se eliminaron todas las asociaciones juveniles en el año 33, pero las únicas que se dejaron... Fueron precisamente las cristianas. Y eso es un dato a tener en cuenta. Es decir, las asociaciones católicas y protestantes siguieron hasta el final de la guerra eh, funcionando, al margen de la Junta Y eso es un dato fundamental. Vale, entonces, ¿que me contó algo preguntar? No, yo creo que pregunté todo lo que tenía que preguntar porque entonces se podía preguntar cosas que hoy no. ¿Cuál es tu valoración de, de, de figuras como Baldur, Bolsirak o Arthur Axman? a frente de, de las juventudes hilleriana. bueno a ver eh, hay un abismo entre los dos yo debo decir que Baldur von Schirach él venía de una familia noble sabes que venía de una familia de americanos y, y era un hombre muy sensible era un hombre muy muy refinado que era la antítesis la némesis de Arthur Axman Arthur Axman era un obrero o sea era un obrero vale entonces eran era, era, la, a, cuando están al mando de la dirección de la Junta General ambos son dos cosas totalmente diferentes. ¿no? Entonces Shirak que fue la pieza fundamental desde el año 20 bueno desde los años 20, 22, 23, 24 hasta hasta el año 40 que ya pasó no año 40 fue Ah, sí el año 40 que se va de Gauweiler a Viena que es cuando le deja a Artur Axman como jefe. Entonces hay, hay un abismo entre los dos porque Axman él buscaba más la labor social, Axman crea los concursos nacionales del Reich, que está dedicado a los obreros a los chavales, a los jóvenes obreros, ¿no? por ejemplo y Shira que era más, más, iba más a la estética, ¿no? entonces las dos posturas son muy buenas y creo que es precisamente el hecho de que los dos se juntaran, o sea, primero uno y luego otro eso hizo que la Junturiana fuera un movimiento perfecto, impecable impecable, realmente. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando viene el proceso de Nuremberg, cuando acaba la guerra Shirak, a ver, yo me acuerdo cuando las conversaciones con Axman, yo me acuerdo al principio le preguntaba si Shirak si había sido un traidor o no, desde un, desde un punto de vista de ellos, ¿no? del de nacionalsocialismo. Y, y Axman me dijo que no, que él pensaba que no. Lo que pasa es que eh, Nuremberg se lo creyó todo, Shirak, ¿no? Todo. Entonces, ¿por qué? Porque era una persona muy sensible y todo eso que le dijeron en Nuremberg, pues le trastocó tanto que él realmente le produjo una revulsión. Bueno, al 100%, ¿no? Cosa que Axman no. Axman fue mucho más crítico y la, y la propaganda de guerra, pues no se la creyó, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, Axman hasta el final de sus días, yo le conocí hasta el final de sus días, él siempre tuvo una postura muy coherente en la cual ponía muchas cosas en, en, en tela de juicio, ¿vale? En cambio, Shirak no. Shirak, la prueba está, en las dos autobiografías. La de Shirak se ha publicado en español, se llama Yo Creí en Hitler, ya el título te lo está diciendo todo. Eh, y la de Axman, que el título que nos ha traducido al español, solo está en alemán, que se llama Esto no puede ser el final. ¿no? O sea, para que veas la diferencia, ya en el título. Por aquí me comentan que en agosto eh, uno de nuestros eh, montalaces coincidió con un matrimonio alemán, que ya están de otros 60 o 65 años, que eran amigos de amigos, y que le sorprendió que la señora, que hablaba perfecto en español, que decía que la juventud de Hitler es mejor, que la es mejor decir la juventud de Hitler que la juventud hitleriana. Para ella era mejor Juventud de Hitler que Juventud Hitleriana. A la hora de nombrarlo, decir que era la Juventud de Hitler que Juventud Hitleriana. Bueno, a ver, es que todo depende en qué idioma lo digas. O sea, en alemán es Hitlerjugend, es decir, Juventud de Hitler. Pero bueno, a ver, es que ya vamos a rizar el rizo. Porque ya me no explicas tú qué diferencia hay entre Juventud de Hitler y Juventud Hitleriana. Yo no veo ninguna. En cualquier caso, sí que el matiz es importante. No no el matiz de Juventud Hitleriana, sino el hecho de que no fueran Juventud Nacional Socialista, sino Juventud Hitleriana o de Hitler, me da igual. Es decir, que estamos hablando del culto al Führer, al jefe, al líder, al guía. No, no solo a la idea Nacional Socialista, sino a él primero y después tal. Eh, Hitler, eso, además, tú sabes que el nombre de Juventud Hitleriana lo... Lo pone en boga Julius Streicher en un congreso en los años 20 precisamente, aunque la idea fue de un escritor. Pero a Gilda le gustó mucho el que, le, el que su, la juventud tuviera su nombre, ¿no? Pero a ver, el matiz de juventud de Hitler y de es que eso es muy típico alemán. Debería ser, esta señora debía ser prusiana y, y con todo respeto, es, me parece fantástico. Pero bueno, que son matices. Yo no lo veo, yo no le veo mayor importancia. ¿eh? La juventud comunista, socialista y otros partidos. ¿Se integró la juventud hileriana a partir del decreto? ¿Y fueron bien recibidos? A ver, el decreto fue en el 36, fíjate, el 36, o sea, tres años después de llegar al poder, eh, cuidado. A ver, la juventud hileriana, ay, perdón, la juventud comunista en los años 20, al igual que la, los comunistas con la SA, muchos se pasaron en masa. Entonces, eh, sí que es verdad que todos los movimientos juveniles previos al año 33, a la llegada al poder, había muchísimos movimientos juveniles, desde los Artamanen hasta las, las juventudes, los, los Volkisch, los Van der Vogel, bueno, había los evangelistas, los, los religiosos, había muchísimas eh, asociaciones eh, juveniles que automáticamente pasaron antes del 36, en el 33 ya pasaron a, a englobar la, la juventud juliana que para los comunistas simplemente fueron prohibidos, esto está claro, o sea, cuando cuando el tema del incendio de Reichstag eh, ahí entonces pasaron porque no les quedó otra, <laughs> bueno, no sé qué decir, que había gente que dijeron, bueno, no me queda otra y me pasa, por supuesto no vamos a ser tan papistas, evidentemente, está claro que hubo gente que, que pasa que al final yo creo que a ver, es un problema de ideología los chavales, también es verdad que maman de sus padres, ¿no? Entonces, si el padre es comunista acérrimo, le va a hacer propaganda negativa todo todo el día. Pero sí que hubo conversiones, ¿no? como el propio Herbert Norcus, ¿no? Entonces, que, que pasaron de comunistas, pues los extremos se tocan, ¿no? Y luego, sobre todo, la práctica, cuando están viendo que van eh, con esta gente de marcha, de campamento, de y tal, pues dices, bueno, pues joder, tampoco está tan mal, ¿no? Así me entiendes. Pero a ver, el tema de las últimas es que como fueron prohibidas, no les quedó otra, o insertarse o insertarse. <laughs> luego... Van a ser tres libros, por lo que tengo entendido. Entonces, yo entiendo, lógicamente, uno que llega hasta el 39, otro que será el 39-45 y otro que será la posguerra. No, la posguerra no nos interesa porque ya no deja de existir la juventud hileriana. Yo te explico. El primero efectivamente llega hasta el año 39, es decir, que no tocamos la guerra, ¿vale? El segundo, ya estamos 39-45, que sobre todo hablamos de las 12 divisiones S. hitler y hablamos de, cómo, bueno, y de, la, de todo lo que pasó del 39 al 45, que pasaron muchas cosas, no en el, solo en el campo, digamos, bélico, ¿no? O sea, se hicieron, se siguieron haciendo congresos, se siguieron haciendo marchas, campamentos, eh, conferencias, actos, actividades. O sea, eso sigue igual. Entonces, yo vamos a relatar en ese segundo volumen qué pasó del, del 39 al 45. Y no solo eso, sino otros temas eh, adjuntos, ¿no? Y entonces el tercer volumen es el de la, yo le, le he bautizado como la joven Europa, porque ahí vamos a tratar de todos los movimientos juveniles que en ese momento, en la Europa de los años 30 y 40 existían, pero claro está, a ver, claro está o no está claro, yo qué sé, pero bueno, el libro lo hago yo y punto. ¿no? Es decir? En la onda, en la onda, digamos, nacionalsocialista, en la onda fascista, es decir, bueno, pues porque en Europa en ese momento no hay comunismo, no hay ningún país comunista. Entonces, pero también, por ejemplo, hablo de la juventud en Chile o la juventud en, en Inglaterra, ¿no? Los, los movimientos juveniles, todos los movimientos juveniles, sobre todo en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, España, por ejemplo, España, pues hablamos del Frente, bueno, no era el Frente de Juventud, de la organización juvenil de entonces, ¿no? La organización juvenil falangista. Entonces, creo que es muy interesante porque de alguna manera hacemos un repaso a todos los países europeos y a algunos extraeuropeos de cómo funcionaba su Hitlerjugend allí, que no era Hitlerjugend, era pues lo que fuera eh, eh, juventud fascista, juventud farangista, juventud nacionalista, etc. Entonces, y lo más importante de ese capítulo 3, tenemos colaboraciones que están ahí, ya se han muerto todos, eh, inéditas y originales de León de Grel, que habla de la juventud belga, de Faust Bradesco, que habla de la juventud romana, de Jiménez Caballero, que habla de la juventud española. Es decir, que en aquel momento yo conseguí entrevistar a gente que había formado parte de la dirección de los movimientos juveniles en muchas partes de Europa y eso va a salir ahí, que lo cual, ahora que están todos muertos, me parece una, una cosa muy, muy válida. Antes has comentado que después de la, del paso por la del 18, podían ir a las escuelas especiales o al trabajo, pero el servicio militar iba, en, iba entre medio o si van, por ejemplo, a las escuelas especiales o al SS. Se saltaba en el servicio militar, entre comillas. Sí, no, no, claro. Al, al el momento que ellos iban, por ejemplo, a Bad Tölz, que era la escuela de Junkers de la SS, pues ya la, la escuela militar la hacían ahí. Bueno, de hecho, la formación paramilitar ya se hacía dentro de la Hitlerjugend, te recuerdo. Ya en la propia Jedroña se hacía. Pero efectivamente, cuando pasaban a estos cuerpos, la hacían ahí. Entonces, tanto en el Frente Alemán del Trabajo que también se hacía, en las Napolas, siempre había la formación paramilitar. Porque además, claro, es que. La guerra empezó en el 39, es que fue muy rápido, eso. Entonces eh, era un tema ya de supervivencia, entonces había que saber tirar un, sí, no saber disparar un arma. Entonces esa formación premilitar, claro, los que no iban a, que también lo sabía, claro, los que iban simplemente a la universidad, oiga, yo quiero ser químico, yo quiero ser ingeniero, por supuesto, y no quiero estar formar parte de ningún esto, era la minoría, también tengo que decírtelo, pero también lo sabía evidentemente. Eso sí que tenía que hacer una formación eh, premilitar. ¿Vale? entonces la organizaba la Wehrmacht ¿no? en su momento, lo, la OKD, entonces pues, pues tenía que hacerla obligatoriamente. Cuando pasaban la frente del trabajo, era como por ejemplo aquí cuando iban a la Mili, que algunos por ejemplo, los que habían estudiado iban de Alférez y otros de esto, o sea, iban a, cuando iban la frente del trabajo, iban algunos como mandos y otros a, otros a trabajar, o todos iban, empezaban por lo bajo y tenían que empezar a trabajar hasta que llegasen quizá por méritos a los mandos, a ver, tanto en el DAF frente al Bando de trabajo como en el Reichsarbeitsdienst, el R.A.D., como la SS o la propia Hitlerjugend, es impresionante la cantidad, de, o sea, la organización de mandos es brutal. O sea, el, el, el rango que tenían desde el menor hasta el mayor había 20, 20 mandos intermedios. Era, es una cosa muy alemana y entonces eso eh, se llevaba a cabo en cualquiera de estas organizaciones, en todas. Entonces tú a lo mejor efectivamente entrabas de nada, de cero, pero enseguida te daban cinco chavales y entonces tú ya eras jefe de esa escuadra. Luego los pues cinco, como eras bueno, te integrabas en, en cinco de esas escuadras y eran 25 y eras jefe de no sé qué. Entonces eso rápidamente tenías tu tu hombrera y tus historias, y, y era además muy acelerado, efectivamente. Entonces, el Frente Alemán de Trabajo no era ninguna excepción, era lo mismo, ¿no? De todas maneras, con el Frente Alemán de Trabajo, hay que también tener en cuenta que si no entrabas en el DAF, sí que dentro de la Gilda Jugend tenías una, una, un voluntariado para el campo, ¿vale? Y un voluntariado para el Reichsarbeitsdienst es decir, que era un voluntariado el que te daba la pala y hacer canales o carreteras o lo que hubiera. Entonces, era muy útil porque el chaval, ya todavía dentro de la Hilder Jugend, conocía esas labores del campo, de cómo, al, al, pues desde llevar un tractor, bueno, tractor de aquella época no había muchos, bueno, desde labrar, sembrar, o reñar una vaca, o cavar uh, zanjas, ¿no? Eh, o, o ayudar a parturientas, como la BDM hacía, ¿no? O, o sustituciones en el trabajo. Entonces, es, todas esas labores sociales ya se llevaban a cabo dentro de la Hilder Jugend. Entonces, cuando pasan al DAF o a donde sea, entonces sigue con esas labores, porque hay gente que yo quiero seguir en el DAF, me parece muy bien, y entonces empiezas desde cero y llegas hasta donde tengas que llegar, ¿no? Entonces sí que eso estaba muy, muy reglamentado. En el libro comentas que, eh, las relaciones que tuvieron las Hitler y con otros movimientos europeos en, este, en, en el momento de, de preguerras, o lo tienes todo eso guardado para cuando toques el tema del tercer volumen? No, en este eh, hablo muy poco de ese tema. Porque, a ver, sí que hubo, hubo, sí que hubo conexiones, por supuesto, antes de la guerra, faltaría más. O es que después algunas que se cortaron. Por ejemplo, Jan Mavir, eh, Saint -Loup, Saint -Loup, no el famoso escritor Saloop, él, eh, en los años previos a la guerra, él era precisamente el encargado de llevar grupos franceses de scouts a la Alemania Nacional Socialista, ¿vale? Y viceversa. Entonces, había, había jóvenes juveniles que iban a, a Francia en intercambios, eso fue antes de la guerra claro, después de la guerra ya eh, cosas con, con Inglaterra se hacían muchísimos intercambios de, de escuelas y estaban encantados, yo, yo tengo testimonios de ingleses, de chavales jóvenes de ingleses que venían a a campamento de la Gilda River estaban encantadísimos y a, y, a, y a la inversa lo mismo ¿no? por ejemplo, no sé si recuerdas el famosísimo director de cine Ingmar Bergman muy famoso Vamos, el mejor director sueco y uno de los mejores directores europeos. Este cuando tenía 14 años, desde Suecia, en el año antes de la guerra, en el 38 creo que fue, él se fue invitado a hacer un intercambio a Alemania, la Alemania nació, entonces él fue allí y el chaval fue a su casa allí, ¿no? Entonces, bueno, y lo que cuenta sus memorias es espectacular. Además, muy neutral, muy aséptico, ¿no? Simplemente porque se lo pasó bomba, punto, ¿no? Y, y además que además se imbuyó mucho de... De todo, la, la, o sea, de todo lo que estaba viendo. ¿no? Bueno, por esos intercambios sí que hablo ligeramente, no mucho, porque, porque refuerzo más en, en, en el segundo volumen. Pero sí que es verdad que en, el, en, el, en, el, en, este, primer, en este primer volumen sí que hay un, hay un capítulo dedicado precisamente al campamento internacional del año 35. ¿Pero qué era ese campamento internacional? Era un campamento que fue muy importante, pero ojo, de. Vamos a ver, era para alemanes, pues el, el, el campamento se llamó Campamento de Alemania, de alemanes en los países, es decir, vinieron los jóvenes de la comunidad alemana en Argentina, en Sudáfrica, en el Zaire, en Australia, en Alemania, ay, no, Alemania, perdón, en Francia, o sea, vinieron jóvenes de todo el mundo, de todo el mundo, a este campamento, pero eran de origen de la colonia alemana, ¿vale? Pero bueno, también fue un intercambio entre países, muy interesante, y eso sí que es un capítulo muy importante que sale como novedad de, en este volumen, ¿vale? Antes de hacer la pregunta que había hecho gracias y que respondió un chascarrillo, y es que si hay alguien destacado que empezase en el 22 y estuviese en el 39. Claro, digo yo que ya no sería, no sería Jürgen, sería Hitler, pero ya no sería Jürgen. Bueno, claro, efectivamente, porque imagínate tú que en el 22 tuviera 10 años, lo ¿no? más joven. Significa que en el año 30, y, ¿cuánto has dicho? En el 33, habían 11 años, tenía 21, ya no estaba, claro. claro. Bueno, a ver. Sí que había los mandos, o, o, evidentemente, porque sí que había los mandos que seguían como mandos, lógicamente. Aunque hay que tener presente el, el lema de Shirak, que lo puso Shirak de moda, que es la juventud debe guiar a la juventud. Por eso Shirak se retira como jefe de la Junta y deja a Axman, que era más joven que él. Eso lo siguieron mucho. Es decir, que tampoco les gustaba que hubiera mandos mayores. Eso ¿no? o sea, también es cierto. ¿eh? Los, los jubilaban en, otros, en otras secciones. Pero en la, en los mandos, tanto Axman como Shirak. Sí que querían que los jóvenes tuvieran jóvenes que les guiasen. Porque de, de alguna manera había mucha más química, ¿no? No querían el señor, como los cuarteles en la mil el, el sargento chusquero, no, querían jóvenes. Entonces, eso fue un logro que la Junta General lo llevó a cabo perfectamente. Entonces, pues efectivamente no cuadra eso, salvo en algunos casos contados de mandos. Tal vez nos podías hablar un poquito más de la... De la BDM, porque siempre es un tema que quizá no hay tanta eh, tanto, eh, tanto documentación sobre lo mismo, y además en este libro le, le dedicas como mínimo un capítulo que no le dedicas más. Sí. Como, o sea, como capítulo que se merece, joder, faltaría más, ¿no? Y la BDM fue una pieza fundamental. O sea, a ver, joder, hay más, hay más niñas que niños, ¿no? generalmente más chicas que chicos, y además, ojo, la participación de la mujer o la joven en el tercer eje fue muy 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 potente. Ahí tienes los, los vídeos, los documentales, ¿no? Como están entusiasmadas estas chicas, ¿no? Que están, vamos, adoran ¿no? todo lo que están viendo y participan al máximo. Pues lo, en, la, en el movimiento de la HJ fue lo mismo. La BDM fue un puntal absoluto y realmente importantísimo, del cual eh, he querido hablar especialmente porque era una de una asignatura pendiente. Así que la pregunta es muy buena y está bien que lo digas, porque bueno, entonces lo que es lo que he hecho. Primero hablar de las líderes, que son totalmente desconocidas, las, las primeras. La más conocida, pero así es desconocida, es Jutta Rudiger, que aparece ya una vez llegados al poder, porque la BDM se, se, se forma, se crea una vez llegada al poder. Y Jutta Rudiger es la líder hasta el final, hasta el 45, que es la que lleva el mando de la, de la BDM y en la cual fue muy amiga mía, una persona extraordinaria, una mujer muy, muy, o sea, con una rigurosidad. y y una, un savoir-faire espectacular. Y entonces eh, es muy gracioso el tema de la BDM porque, aparte del uniforme primero que Hitler critica, que era un uniforme muy hombruno, entonces Jutta Rüdiger justamente lo que hace es feminizar todavía más a la mujer y a la joven. no Entonces, crear un uniforme de la BDM totalmente a la moda fue una cosa que cuando lo presentó en sociedad Goebbels dijo: ¡Ostras, qué guapa esta chica! y se quedó porque fue una cena que hubo que Jutta Rudiger y su adjunta se presentaron con el nuevo uniforme y, bueno, causaron sensación y Hitler dijo, ostras, quiero que las después en mi despacho para, para comparecer, Oiga, muy bien, ¿no? Este, este, este nuevo uniforme que han creado, que además lo crearon ellas, las chicas, o sea, hicieron los patronos, hicieron el diseño. Y entonces, bueno, pues ese es un tema curioso y además las, las mujeres de la BDM participaron. Muy activamente, claro, no fueron a la guerra, obviamente, pero fíjate tú la labor que hicieron, la BDM, que fue brutal, todas las embarazadas en las empresas, en las industrias, ellas, ellas eh, digamos, porque se fomentaba que las embarazadas, que hubiera niños, la BDM, las chicas de la BDM, eran las que suplían a las mujeres en la, en la empresa o en las casas, hacer de canguro, ¿no? O sea, era una labor importantísima, las chaval, y de paso, pues aprendían a ser, también a, a manejar a los bebés, ¿no? O sea, que era una doble un doble trabajo. Después, toda la labor cuando empezaron los bombardeos eh, americanos e ingleses sobre Alemania, que devastaron Europa sin nada más, sin, sin tener por qué, porque realmente fue destruir por destruir. Entonces, las chicas eh, se dedicaron a llevar a los niños pequeños a campamentos en, en el campo, en, la, en las montañas, para precisamente, como ahí mataban a todo el mundo en los bombardeos, pues que los niños se salvaran. Entonces, la BDM era la encargada en el KLV, que fue una... Kindelager, que era una asociación dedicada solo a eso, a que los niños pudiesen estar fuera. Y la BDM es la que llevaba eso. Otra cosa fue el Winter el socorro de invierno, que también la Hitlerjugend lo hacía, pero la BDM fue mucho más activa en el recoger prendas de invierno, en recoger dinero para poder ayudar a los soldados en el frente o a los que estaban pasando hambre en las ciudades. ¿no? O sea que la BDM es una pieza fundamental, tan importante o más que la de la hilda Jugend bueno, que estaba incluida la Hilde Jugend que era de los chavales. Y es un tema que yo he querido remarcar especialmente en este libro. El ejército de retaguardia. Exacto. Eh, ya sabemos que, que vale, eh, después de la Hilda-Jugend podías ir a estudiar o ir a las escuelas especiales o ir a las S donde fuese. Y había gente pues, que se podía estudiar. Pero que aquello luego. Aunque, aunque teóricamente se podían ir del partido, podían dejar o no, pueden, o no tienen por qué ir unirse al partido. Muchos quedaron vinculados al partido, ¿no? Sí, claro. A ver, el partido evidentemente necesitaba mucha gente, ¿no? Entonces, eh, de la misma manera que la juventud hilariana se guiaba con jóvenes, el partido también tenía. Mucha, mucho interés en que los jóvenes pudieran integrarse en el partido, en lo que, fuera, en lo que es el aparato, digamos, administrativo del, del partido, ¿no? O, de, o logístico, o de lo que fuera, ¿no? Entonces el partido obviamente se nutrió mucho de, de y sobre todo los, los Gaulaitungs, lo que es la organización de los en cada que eran que los era eran la, las piezas fundamentales en las regiones, ¿no? Entonces los, los Gaulaitungs también se nutrían mucho de esos jóvenes que salían porque les interesaban, porque eran mandos, sobre todo desde un, desde un punto de vista organizativo, ¿vale? Entonces eh, era fundamental, a ver si es que había espacio para todo, es que, es que además, es decir, faltaba gente, créeme, faltaba gente porque no daban abasto. En, en tantas organizaciones que tenían, en tanta labor que tenían, y sobre todo la guerra que encima iban ampliando eh, este territorio, la verdad es que eh, tenían escasez de mano de obra, ¿no? Créeme. Y entonces, pues bueno, pasa que la guerra lo truncó todo y ya, entonces ya se tuvieron que dedicar a labores de bombardeos pues a recoger cascotes, a buscar agua, a refugios, a, a, a curar gente, eh, bomberos, claro, era un desastre. Entonces, digamos que pensemos que en el Tercer Reich fueron seis años de paz y seis años de guerra. Entonces, durante los seis años de paz se hicieron muchísimas cosas y en los de guerra menos, porque, porque había que hacer las cosas propias de bélicas, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta que está más en plan de que, claro, eh, como sobre todo eh, luego a partir de los es obligatorio, que claro, mucha gente puede decir, no sé, es que cuando llegaban a los 18 huían. Y eso no porque por, a nivel sentimental muchos seguían todavía unidos al partido, pues por la situación de la época. Estaban ahí, se encontraban bien, aquello les parecía correcto y luego pues tenían los sentimientos de, de agradecimiento y de, y, y, y de felicidad de estar allí. Y luego, aunque sal fuera del campo de estudio, como bien has dicho tú, en Alemania... Pasando sin millones de parados a faltar mano de obra, que tuvieron que importar más trabajadores de Europa, porque es que para trabajar no tenía tanta gente. Y ahora otra pregunta es: que si hubiera, hubiera un Hitler Juven que participaron en los Juegos Olímpicos de, de Berlín. A ver, eh, los, los miembros de los diferentes equipos olímpicos, en cada una de sus especialidades, tenían jóvenes, claro, pero el joven que digamos, competía allí, aparte que había un problema de edad, porque no siempre, o sea, yo no, vamos, no, no es mi especialidad los temas olímpicos, pero no sé, incluso hoy en día, si hay una edad mínima para competir, no tengo ni idea. Pero lo que sí está claro es que sí que hubo casos de gente de la juventud griega que eran buenos en alguna especialidad. Y entonces compitieron en las Olimpiadas, pero no como Juventud General, sino como Alemania. O sea, esto es fundamental, claro está. Ahí no había, no había una distinción entre HJ, SA, SS, etc. No. A diferencia de los concursos nacionales del Reich, que ahí sí, de los concursos muy populares, que ahí sí que era, era por departamentos, sea, contra la SS, contra, bueno, contra no, pero me refiero, que eran miembros ahí, pero que sí que ahí tú hacías valer tu... Tu rango y del de, 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 cuerpo al que pertenecías. Pero en las Olimpiadas no, en las Olimpiadas simplemente eras uno más del equipo olímpico alemán. ¿vale? Eso que quede claro. Y luego la de la edad, repito, no sé yo cómo funcionaba el tema. Alguna me pregunta? Porque no sé si es cierto que Rommel fue el que se encargó de hacer la preparación del programa de enseñanza primilitar de la Hitler Jugend. Eh, ¿Lo hizo o quizá fue ya luego en el periodo de, de, entre, en el periodo de guerra ya? No, en, en, en fue ya después, una vez empezada la guerra. Y tampoco, sí que hubo, hubo contactos y historias, pero es que, la, si es que la guerra no dejó tiempo a nada. ¿no? Entonces quedó todo en, en, en sopa de borraja. Entonces sí que yo he leído bastantes cosas del tema, que esto saldrá en segundo volumen, ¿vale? En el de la, en el de la guerra. Entonces, pero, pero tampoco fue, digamos, el, o sea, fue mucho más activo, por ejemplo, la, la participación de la junta alemana en la Luftwaffe muchísimo más que en la Wehrmacht, pero muchísimo más, es decir, de alguna manera, sí, porque en la sabes que la junta alemana se hacía el vuelo sin motor, se hacía mucha cosa de aeromodelismo, o sea, la junta alemana estaba muy vinculada al tema aéreo. Entonces, con la Luftwaffe sí que hicieron muchas cosas, pero con la Wehrmacht muchísimas menos. No, ya tenía su, su, su y Rommel estuvo ahí pero anecdóticamente, pues porque no dio tiempo, ¿vale? Y la Marina también, o sea, la Marina, tú sabes que había una sección de Marina HJ, de Marina, igual que había la sección de, de HJ de vuelo, entonces, eh, cosa que no había con la Berma, con la entonces estuvieron más implicados con la Luftwaffe y con la Kriegsmarine que con, la, que con la, el ejército de tierra, ¿no? Y es que hay, hay un montón de manual, bueno, supongo que por el volumen de Hitlerjugend Hitler que hubieron y por el movimiento, la, la potencia de movimiento que tuvo en aquella época... Que habían un montón de manuales en, eh, circulando y se han solido muchos. Y también si hay un archivo en Alemania o en algún otro país, que esté dedicado solo a la hitler o te toca a ti ir de sitio en sitio y ir cogiendo de aquí, de allí, de todos los lados. A ver, en cuanto a los manuales, a ver, yo aquí en mi biblioteca, que la tengo aquí a la derecha, <laughs> yo tengo más o menos unos 600 libros dedicados a la juventud hileriana. La mayoría de la época, ¿vale? Entonces, manuales hay los que quieras a patadas, de lo que quieras y con lo que quieras. Entonces, manuales no faltaban, muchísimos, de todo, pero no era de Napola o de, de las escuelas especiales, de cualquier cosa. Manuales había a patadas. En cambio, la segunda pregunta. Eh... ¿Cuál es la segunda pregunta? Se me ha olvidado. Sobre si, una, si está concentrado en un archivo. Ah, no, no, sí, los archivos, perdona, sí. No. Eh... A ver, tienes que ir, básicamente todo está en el Bundesarchiv, en el archivo principal de Berlín. Ahí sí que, cuando tú vas allí y te metes, hay una sección de la Hitlerjugend, ¿vale? Igual que hay una de la Nenerve, y hay una de la SS y otra del partido, etcétera, ¿vale? Entonces ahí tienes mucho, casi todo está ahí. Pero sí que es cierto que si vas a Múnich, al Instituto de Historia Contemporánea, también tienes cosas de la Hitlerjugend. O sea que está bastante disperso, pero yo te diría que el el 90% está, está, está basado en Berlín, en el Bundesarchiv, que es donde más cosas hay, ¿vale? Que de todas maneras yo para este libro, como ya indico en el prólogo, no, no he consultado archivos porque esto es un tema que empezó en los años 80, cuando yo incluso entonces no hablaba ni alemán, entonces este, no se han tocado el tema de archivos, ¿vale? Sí que he tocado el tema de mi biblioteca personal, que por eso la bibliografía es muy amplia, pero es muy amplia en tema de material propio, que es muy bueno, ojo, ¿eh? pero no archivos. Entonces, el tema de archivos es un tema pendiente que es probable que en el segundo y tercer volumen ahí sí que pueda ya meterme a fondo. Otro, esta pregunta toca ya, pues quizá para segundo libro, pero yo la suelto y si quizá la, quiera la respondes. <laughs> eh, ¿Las gilda fueron condenadas ya sea a nivel personal o a nivel de asociación en Nuremberg? A ver... Eh... No, no fueron, o sea, sí que fueron tocadas, por supuesto, sobre todo por el tema de las 12 divisiones SS-Hitler-Jugend, porque estaban dentro de la división S, luego ergo estaban dentro de la SS, y eso fue lo más, digamos, perseguido. Pero por lo general, no, ellos consideraron que era un movimiento juvenil, que eran chavales, adolescentes, y entonces no, 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 no sufrieron un proceso de desnacificación tan fuerte ni mucho menos que por supuesto el resto no O sé sea, que no en general no a ver les tocó estar en cárceles sí porque les tocó a todo el mundo o sea que decir eso no se libró a nadie o sea simplemente por llevar un uniforme por luchar y pegar tiros contra americanos rusos e ingleses eso sí pero fue fue temporadas cortas y no fueron muy aunque ojo no es aquí será el segundo volumen el segundo volumen narro algunos casos muy brutales del ejército francés y americano que fusilaron juventud, jef, eh, jóvenes de la juventud Girana porque los conexionaban con el Bear Wolf, ¿Sabes los Bergwolf? Esos, esos últimos reductos que hubo en el 45, 46, incluso 47. Entonces, eh, esos casos, eh, que además sin justificación y sin juicio, fusilaron a chavales de, de 14, 15 años. Por suponer que estaba en el Bergwolf... ¿no? Entonces fue, fue bastante duro y eso hablo en el segundo volumen. Eh, también se le reprochó varias veces al Papa Reisinger... que se perteneció a la hitler Jugend. ¿Es cierto que desertó cuando fue movilizado para la guerra? No, eso es. Eso es. Eh, propaganda de guerra. A ver, Ratzinger estuvo en la de la porque porque por, la, por la, el decreto del año 37 tocaba y punto. Entonces, eh, lo que pasa que ya sabes que la historia se, se transforma como quiera se manipula, se manipula como quiera. Sabes, era que sea no sí, pero es que a ver, los, los jóvenes de la Deutsche Christen, que los protestantes lucharon con las bastica y la cruz hasta el año 45, hasta el final, hasta el final. Unos forofos, los protestantes, que eran, ojo, y los católicos, bueno, había el movimiento católico que usaba la bástica también y que fueron unos forofos. Que evidentemente había dentro del movimiento católico protestante. Chavales que eran más pacifistas, o llámale como quieras, por supuesto. A ver, pero el tema de Ratzinger, como fue papa, pues, eh, pues vale, dicen eso, pero yo no me lo creo. Y además, bueno, no he profundizado en el tema porque es, es un tema del segundo capítulo, pero quiero meterme en el tema y a ver si puedo sacar conclusiones. Pero de entrada, no, no me lo creo. También en este libro le dedicas un capítulo a los mártires, ¿verdad? Sí, de hecho, eh, es un capítulo muy, muy amplio de todos los... Piensa que el, el más joven tenía 10 años. Un niño de 10 años fue el, el mártir más joven que tuvo la Junta ugeriana. Hubo una treintena y una sola chica de, de Austria, con 17 años, que también la mataron. Además, sin, 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 es que fue un, muy bestia. a ver Porque tú a ver, puedes entender, o no, yo que sé que matar a un soldado, a uno de las sea que son los brutotes pero a un chaval de 13, 14, 15 años, que era lo, lo normal, es un poco bestia, ¿no? Entonces hubo, hubo asesinatos muy, muy salvajes hasta el año 32, pero hubo en el 33 también, una vez llegado al poder seguían los asesinatos de Hilde hubo dos o tres más, ¿eh? Cuidado, ¿eh? no sé si hasta el 34 creo que hubo uno. Pero bueno, el, todo fue, el, el grosor fue en la época de los años 20, 30, ¿no? Y entonces ahí... Eh, como cosa inédita, yo pongo una biografía, intento, porque hay pocos datos a veces, eh, sí que hay fotos de todos, de todos los mártires, el listado, eh, en qué circunstancias eh, o lo que la prensa relató de, ese, de, esa, de esos asesinatos, ¿no? Y la verdad es que el capítulo está muy bien. Y luego está el segundo capítulo dentro de esos mártires, que está dedicado a Herbert Norcus, que fue el digamos, el Wessel, como he dicho antes, de la juventud gilderiana, y eso está muy relatado, muy documentado, entonces ahí hablamos mucho de, de ese tema. ¿no? Incluso Santos Bernardo, un historiador conocido, eh, él también ha, ha escrito un capítulo dedicado a Norcus ¿no? y, y a otro joven gilderiano que también fue asesinado. O sea que realmente el capítulo de los mártires es, es muy, muy potente. Uh -huh. Sobre el tema de la gila en Austria. ¿Fue a partir del Anschluss o ya existían de antes? No, no, de eso nada. La Juventud General en Austria sí que te la marinera, porque estos empezaron muy pronto. Yo tengo, yo tengo diarios de los años 20 de la Juventud General en Austria, una cosa rarísima. No, 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 estos empezaron muy pronto, muy pronto, ¿no? Igual que empezó la SA o el partido en la, ilegal totalmente, ¿no? Que además allí la mano dura era terrible. Bueno, hubo de, varios de los mártires son austriacos. No, 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 los momentos juveniles hilarianos. Mucho antes del Angels, fíjate que el Angels fue en el 38, estamos hablando de cinco años después de la llegada al poder, en el... o sea que imagínate si tuvieron ahí años, pues desde el 22 hasta el 38, la cantidad de gente que pasó, que luchó, que fue mártir y que, y que lo pasó muy mal en, la, en el Austria y hasta el año 38 que se produce el Angels. No, no, por supuesto que fue potente muchísimo. De hecho, uno de los mandos más importantes de la Junta, después de Axman, y de Schirach es Lauterbacher, a quien conocí, por cierto, fue Gauleiter también. Este fue un miembro muy importante de la Junta Ungeriana en Austria, el austriaco, y la verdad es que fue un tipo muy interesante y que tuvo una vida de combate increíble. Así que, no, no, por supuesto que fue importante. Sí, sí. Ahora, tenemos la pregunta: ¿y en los sudetes, en Danzig y en los territorios que eran alemanes o que eran de ascendencia alemana? Bueno, ahí era más complicado, porque ahí sí que realmente tanto los checos como polacos mmm, no, sé, no, 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 no dejaban tanta... no iba a decir más engancha como en Austria. En Austria, a ver, a fin de cuentas, Austria había sido Alemania, Alemania-Austria, el imperio austrohúngaro. Entonces, hablaban la misma lengua, a ver si me entiendes. A ver, los territorios de los sudetes también eran de Alemania, que no sé, igual que, que la parte de Polonia y demás, pero ahí realmente eso sí que fue... Muy poca gente y la supervivencia pura y dura, porque ahí prácticamente hay muy poca cosa. Pero ni está muy documentado, ni realmente fue, se puede comparar para nada con el tema con el tema austriaco. No. es cierto que en una de las canciones de la Hitler Jugend incluían frases claramente anticristianas como no seguiremos a Cristo, sino a Horst Wessel o no necesitamos ninguna virtud cristiana, porque nuestro líder es Adolf Hitler, o, o es una manipulación. No sé si es verdad, pero lo he oído muchas veces. A ver, canciones oficiales de la Junta Ugaliana, yo tengo un montón de cancioneros, en esas no salen estas que me estás comentando. Es decir, son canciones que las cantaban miembros de la Junta Ugaliana, sí, pero canciones oficiales de la Junta Ugaliana, evidentemente no. O sea, eso jamás podría haberse, vamos, ya te digo, me extraña, yo tengo pff, 60 cancioneros de la de Jugend originales y en ninguna salen estas canciones que ya las conozco, por supuesto no, lo que pasa que repito, sí que se cantaban pues ¿por qué no? a ver, es decir habría de todo ¿no? y se si cantaban en fuegos de campamento pues probablemente, pero de ahí a que fuera una cosa oficial ya te digo a ti que no, o sea que porque además, si sí es que no tiene sentido o sea, no, 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 no existía ese ambiente anticristiano ¿no? No, no, ni en la SS, repito que he conocido bastantes SS, no existía ese movimiento anticristiano el movimiento anticristiano es más ideológico que práctico. Es decir, Himmler y Rosenberg, efectivamente, dos pesos pesadísimos. Ellos escribieron mucho sobre, y, y, y te voy a decir, contra el cristianismo. Pues sí, ahí tienes el mito del siglo XX, ¿no? Y los discursos de Himmler, por supuesto. Pero de ahí a que oficialmente sus tropas, tanto la SS, la SA como la jugen eh, no, es que sería absurdo. Piensa, yo sé lo que digo siempre. Cuando me dicen que el, el Tercer Reich acabó con el cristianismo, oiga, vamos a ver. El 90% de los alemanes en aquella época, el 90% eran o católicos o protestantes. Y había un 10% a confesional, pero el 90% eran cristianos, católicos o protestantes. ¿Usted cree que es inteligente por parte del Tercer Reich de meterse con, con un 90% de su población? Sería de, de idiotas. Ahora, que ese 10% y algunos mandos hicieron su guerra aparte, por supuesto, y eso está ahí, evidentemente, pero no oficialmente. Esto son los Hilary en que se saltaban la norma de beber y después del campamento, cuando se ponían a Itajarina, no se ponían a cantar. Si te parece, me gustaría hablar de un capítulo que no has hablado, que para mí es el fundamental de este libro, que es el de las eh, secciones especiales que es un tema que yo he descubierto mientras eh, lo hacía y ha sido para mí un hallazgo. Mira que yo llevo, pf, desde el año 77, ha llovido, ¿eh? Pues, pues 23, 45 años de mi vida con la Hitlerjugend, ¿vale? O sea, son años, ¿eh? Bueno, pues hasta este año, hasta este año no descubrí ese tema, imagínate. Y tengo 600 libros de la Junta de General originales. Fue por pura casualidad que yo veo una foto en un archivo de colonia online que me dice, veo el, estaba mirando centenares de fotos y veo una, un campamento, una foto además insulsa, pero que pone, por casualidad leí campamento de sordomudos de la juventud griana, digo, ¿cómo? A ver, sordomudos, ¿qué es esto? No entiendo nada. Entonces empiezo a investigar y por supuesto internet, cero, nada, absolutamente nada. Entonces a, a, empiezo a sumergirme en mi biblioteca y en un libro moderno de la juventud hay una anotación que me lleva a un link. Porque claro, en Internet tú sabes que hay millones de informaciones y ahí sí, a través de ese link, que llego a un tío que ha investigado un libro alemán que me lo compré enseguida y entonces de repente eh, para mí se me descubre, y es ese capítulo, que había tres secciones dentro de la Junta Uriana de sordomudos, de ciegos y de discapacitados, con su hombrera, ojo, eh, con sombrera que es el K, el A. A ver, sobre los mudos, es, y la B de Blinde, de Ciegos. O sea, increíble. Es decir, que toda la, toda la, la tipología o la, la, la leyenda negra de que, bueno, claro, la J.A. los a, se, se esterilizaba y, pues, y la raza Are y todas estas historias, que me parece muy bien, pero cuidado, tenían tres secciones de sordos, de sordomudos de ciegos y de discapacitados y ojo los discapacitados físicos y mentales porque yo he, he ahondado conseguí una cosa que sale ahí, que es una revista imposible y la conseguí con, mi, con uno de mis anticuarios de cabecera alemanes, que es la revista Die que es la revista oficial de los sordomudos de la HJ con el rombo encima de la HJ ahí es decir, una cosa insólita. Y ahí habla de incluso de epilépticos dentro de la Hilderjugen. O sea que cuidado. Entonces, ese capítulo para mí es muy importante porque es una cosa que para mí se me ha descubierto este año y ha sido una, realmente una revelación. Entonces quería remarcarlo porque me parecía importante. Sí, además un cambio de paradigma de lo que la gente normalmente piensa sobre la de a o lo que luego se puede. Encargar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Montalaces. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Apagamos nuestra hoguera virtual tras pasar un buen rato con Javier Nicolás disertando un poquito sobre lo que son las Hitlerjugend desde el 22 hasta el 39. Y seguiremos aquí en contacto con él para ver lo que nos deparan los dos siguientes tomos. Tanto el que trata sobre el tema de la guerra como el que habla de las juventudes de Europa. Nos quedamos con cosas insólitas, como esa sección especial que acaba de comentar. Como he dicho, muy buenas noches.